Ok, es 20 de noviembre, es día para votar. Estoy usando una plebe. ¿Tengo el canal? Está listo. Ok, fui a votar, volví. En el camino al local de votación fui con mi mamá porque estábamos en el mismo lugar. Nos juntábamos con mi hermana porque también estábamos en el mismo lugar. Bueno, mi mamá me estaba contando que una de las primeras veces que ella votó fue en el plebiscito de 1988. Que fue en la estación acá en Valdivia. Que esa vez hubo una... que habría votado con el 90% de la gente, quizás, que hizo cola por 2 horas para votar. El año siguiente, el 89, para la elección presidencial, también hubo mucha gente. Había un peligro claro y presente, sabían lo que iba a suceder si no iban a votar. En cambio, ahora que volvió la democracia no es lo mismo. No se ve el voto como algo tan importante como se veía en esa época. Es solamente cuando vemos la democracia tan amenazada que tenemos la importancia. Algo en lo que pensar. Vamos a ver cuánta gente va a votar esta elección. Yo creo que si llegamos al 50% sería como un milagro. Y... eso no se me ocurre qué es lo que puedo hacer para la gente entender que votar es importante. Hay mucha gente que dice que no vota porque dice, los políticos son todos iguales, pero eso es como una profecía autocumplida porque dice que no vas a votar porque son todos corruptos, whatever, y eso logra que los corruptos se metan en la oficina y después no es muy difícil sacarlos. No sé, ¿qué piensan? Al final me da la comida a los gatos. Bueno, me tropezó y este iPhone se me cayó en las manos y se hizo pedazos.